Bienvenidos al Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Después de 5 noches en San Francisco del Monte de Oro, miren, ya hasta aprendí a decirlo bien, ¿o no? Sí, ya eso es un montón. Una visita rápida por Luján y estamos agarrando, ¿qué ruta ahora? ¿Sabes? En la 20, a ver. Sí, dejamos después de un montón de tiempo la ruta 9 acá en San Luis, que la hicimos casi completa, y estamos para agarrar la ruta 20 y casi que son nuestros últimos días en la provincia de San Luis. Estuvimos casi un mes acá aparte. Estamos entusiasmados por lo nuevo que se viene. Esta ruta en San Luis es todo lo contrario a lo que estuvimos haciendo estos días, que era todo en subida, bajada, con curvas, entre las sierras. Ahora las sierras están a nuestras espaldas y estamos yendo por una ruta totalmente lisa, o sea, llana, ¿no? Ni una curva, todo derecho. Me hace acordar a esas rutas eternas de La Pampa. Ahora sí, en este momento tenemos que dejar la ruta 20 y nos vamos a desviar a la izquierda a la ruta nacional 147, que es sobre la que está la entrada al Parque Nacional. Es muy loco la ubicación donde estamos, porque estamos prácticamente ya en el límite de San Luis. Y desde acá tenemos, a la izquierda, digamos, tendríamos Mendoza y San Juan en el límite de los dos. Y arriba La Rioja, o sea, podríamos irnos a donde quisiéramos, ¿o no? Totalmente. Igual ya tenemos idea para dónde queremos ir. ¿Qué se imagina? Ahora sí, llegamos al Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Vamos a ver dónde nos arreglamos para dormir y ya mañana vamos a recorrer este hermoso lugar. Buen día. Después de amanecer en este lugar hermoso, podemos jurar el silencio y la tranquilidad que había. Aparte, no entraba una luz, directamente era todo oscuro, ¿no, amor? Nada. Había un poco de luz que venía de la luna, digamos, y las estrellas, esa era toda la iluminación que teníamos. Sí, pero adentro de Ducatela no se veía nada cuando apagamos todo, fue hermoso dormir acá. Y ahora ya estamos entrando, yendo al centro de informes y a estacionar a Ducatela para empezar a conocer este hermoso parque nacional. Ahora sí, ya hicimos el registro en el parque de ingreso. Nos informaron que hay varios senderos para hacer, pero primero uno tiene que ingresar con el vehículo y hacer unos 6 kilómetros por un camino de ripio por adentro del parque, hasta el estacionamiento de los vehículos, ¿no? Así es, y estamos contentos porque nos pusimos a hablar un poco con el guía. Y había un sendero que parece que, no estoy seguro, pero parece que no se lo dice a cualquiera. Porque en un momento nos dijo, ustedes son a hacer trekking, les gusta caminar, que pin, que pan. Bueno, y ahí nos dijo el sendero de los guanacos, que es como el de dificultad alta, son 3 horas. El camino no está muy demarcado, ya nos anotamos en ese y estamos yendo directamente ahí primero. Y después hay otros 2 trekking, el de la flora y el de los, claro, 2 más que son autoguiados, y después hay 2 que son con guía. De forallones, claro, si no me equivoco, y el de la huella de dinosaurio. Que el de la huella de dinosaurio nos dijeron que ahora a julio 2022 sale 1500 pesos y el de los forallones sale 2000 pesos. La entrada al resto del parque es libre y gratuita. Recuerden nada más que no pueden traer animales al parque. Acompáñennos en esta nueva aventura de los viajes de Ducatela. Algo que nos dijeron en el parque, que bueno, esto lamentablemente es por la época, es que en Mendoza hay viento sonda y por lo tanto obviamente hay más movimiento y tierra volando en el aire, entonces no vamos a poder ver el Aconcagua, porque dicen que desde alguno de los miradores del parque se ve la punta del cerro Aconcagua y hasta la nieve. Pero bueno, lamentablemente no lo vamos a poder ver por cómo están las condiciones climáticas. Bueno, vamos a ver. Sí, pero bueno, la gente sabe. Se vienen a ver, están acá todo el tiempo. Dijo, es probable que no lo vean, sí. Pero ya sabemos cómo son las condiciones climáticas, pueden cambiar. Así, ojalá lo vean.
optimista. Sí, hay que ser optimista. A medida que van avanzando en el camino, se van a encontrar con esta tranquera. Los guías dicen que la abran por su cuenta, pasan y después la tienen que cerrar. Se mueve con el viento. Pasamos bastante bien la primera parte. Miren la arena que hay, gente. ¿Acá te la pasará por acá? Sí, se puso acá también complicado. Le voy a hacer zoom para que vean lo que es ese piso. Y nosotros vamos muy pesados. O sea, Tela tiene bastante peso. Por lo que estamos interpretando del cartel, es la formación Lagarcito, que tiene nada más y nada menos que 100 millones de años. Toma, pavo. Y ahora sí, cuando ven de fondo ese cartel azul de las Malvinas, significa que llegaron. Este es el estacionamiento y otros vehículos. Esa es la confitería. Acá dejas el auto y puedes hacer los senderos que te indican en el centro de informes. Tu Catela va a quedar acá en la confitería y miren el fondo que tenemos. No, yo estoy fascinada con este lugar. Les contamos, nosotros vamos a hacer el camino, el sendero del Guanaco, y nos dijeron que tomemos el sendero por la parte izquierda de la confitería, que tenía un cartel que decía sendero cerrado, así que no estamos haciendo nada ilegal, gente, es lo que nos dijeron acá en el Parque Nacional. Miren cómo es el camino, gente. Es un senderito bien pequeño, rodeado de apachetas. Te van marcando el camino con este paisaje. Este es el camino que hacen realmente los guanacos, que ellos trataron de no modificarlo mucho. Miren, amigos, lo que es esta vista panorámica. Otra de las cositas nos mencionaban los guías, que está bueno tenerlo en cuenta, es obviamente que usen la ropa adecuada para este tipo de caminos y que no se olviden de traerse mínimo 2 litros de agua por persona, protector solar. Es algo fundamental que se lleven la basura. Miren esos cactus.
Se podría, cayendo para abajo. Se podría decir que son cactus suicidas. Es muy flashero el paisaje, ¿no? No se parece a nada que haya visto antes. Bueno, después de unos 15 minutitos de caminata aprox, empezamos a subir. ¿Cómo es esa prueba que hacías recién? ¡Hola! ¿Qué? Hay un poco de eco. ¿Qué dice, señora? Me cansé, vinimos todo en subida y me cansé, pero qué lugar espectacular. Sí, está bueno. Y nos dijeron que el final es tremendo, así que no veo la hora de llegar. Todo su tiempo, todo su tiempo. Mal, hay que disfrutar paso a paso el camino. Miren, gente, lo que tenemos atrás nuestro. ¿Cómo no vamos a querer seguir caminando? No. Esos son los famosos farallones. Particular, miren las rayas que tienen en el medio. Es un... No, no, es un cuadro, la verdad que es un cuadro. Increíble. Es más, las rayas parecen como la raya del pincel. Sí. Wow. ¿Qué encontraste ahí? ¿Se lo mostramos a la gente? Por favor, muestra esto. ¡Qué país, loco! Créanme que por más que lo que vean es hermoso, no se compara con la experiencia de estar acá, respirar el aire, poder verlos con sus propios ojos, así que los invitamos a que vengan, porque es una experiencia totalmente diferente. Nosotros nos esforzamos por mostrar al máximo todos los lugares. Pero nada le hace justicia a verlo con sus propios ojos. Aparte lo que representa el lugar, ¿no? Porque estamos hablando de viajar en el tiempo. ¿Qué? Millones de millones años. Millones de años. Y aparte hay dos cóndores justo volando delante nuestro. No sé si a vos te pasa, amor, pero yo lo veo y hasta encuentro como formas de un castillo. Sí, 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 totalmente. Y también totalmente. Me pasa que... Allá, por ejemplo... ¿A qué? Sí, allá, claramente. Allá. Y también hay lugares donde yo no fui, pero me hace acordar a las fotos de Petra. Les voy a dejar una foto. Exactamente. Pero tiene exactamente. Como si fuera eso. Les voy a dejar una foto para que ustedes digan si se parece o no. Creo que también estaría bueno aclarar que, la verdad, no solo este lugar, sino todo San Luis, nos estamos dando cuenta que prácticamente no hay turismo en invierno. No. Así que... Para las personas que les gusta mucho la tranquilidad, que no les gusta el amontonamiento de gente, un poquito está bien, pero ya cuando hay mucha gente, que uno no puede circular bien, no está bueno, esta es una fecha ideal. De hecho, nosotros nos cruzamos una pareja nada más, en todo el sendero. En todo el sendero una pareja. Increíble. Y estamos hablando de un parque nacional, así que vengan en... invierno, gente, en invierno, no en las vacaciones. Y miren, él está en remera, así que excelente época para venir. Ya
comimos, tomamos agua y ya estamos volviendo otra vez para el estacionamiento para hacer otro de los trekkings que hay acá en el Parque Nacional. Son las 2 menos 10, así que le estamos metiendo pila para que no se nos haga tarde. En el parque se puede estar hasta las 7 y media de la tarde, pero el ingreso es solo hasta las 5. Así que ténganlo en cuenta si vienen para estos lados. Para los amantes de las piedras, miren las hermosas piedras que pueden encontrar, de diferentes colores. Sí, son re lindas. Pero ¿qué hacemos nosotros con las piedras? Las dejamos todas en su lugar. Las piedras son del lugar. Miren qué extraña formación que encontramos. Parece, mira, yo desde este ángulo veo como una cara. Una cara de alguien medio. Alguien medio narigón, ¿no? Bueno, llegamos de nuevo al lugar de Ucatela. Sí, terminamos el sendero. Al final no vimos a los guanacos. No vimos a los guanacos, pero bueno, vemos unas vistas hermosas. Ya descansamos un rato y ahora estamos por empezar el segundo sendero. A ver qué nos depara. Este es más cortito que el otro. Lo que tiene que el clima acá se puso un poquito más nublado de lo que estaba cuando empezamos, que estaba re soleado. Miren la formación del piso, lo que es. Sí, es rara, ¿eh? Encontramos un cartel que explica cómo se formó la Sierra de las Quijadas. En un primer momento, hace 120 millones de años, se formó una cuenca sedimentaria continental. Luego de esto, la cuenca se fue rellenando con sedimentos generados por la destrucción de frentes montañosos y en una parte número 3, los movimientos de las placas tectónicas en Sudamérica elevaron la zona y formaron la Sierra de las Quijadas. Con el paso del tiempo, la acción de la erosión del agua y el viento formó y sigue cincelando quebradas y valles. También encontramos en el cartel información de la antigüedad de los parques. Por ejemplo, el Parque Nacional Talampaya, vemos acá que es el más antiguo con 200 millones de años, perteneciendo al periodo Triásico. Y tenemos el parque donde estamos nosotros ahora, el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, con 120 millones de años de antigüedad, perteneciendo al periodo Cretácico. Una vez que llegas a la bandera argentina, para la izquierda tenés el mirador a los farallones. Vamos a hacer primero este recorrido. Llegamos al mirador y estábamos acá y empezó a salir el sol y miren cómo se ve eso. Es impresionante, parece como una ciudad hecha de piedra tallada. Esta es la vista desde otro de los balcones que hay acá en el camino para ver los farallones. Bueno, ahora sí, nos vamos a meter en lo que es el sendero de la flora. El último. El último del día. No, lo que explotamos el día hoy no tiene nombre. Sí, increíble. 5 menos cuarto, que entramos al parque como a las 11 de la mañana.
Bueno, acá ya empieza a ver algunos carteles. Mira, esta planta se llama Campa. Lo que de verdad creo que es un punto a favor del parque es que todos los senderos arrancan desde el estacionamiento. Entonces, nosotros, por ejemplo, primero fuimos cargados porque teníamos comida, el mate, todo. Bueno, hicimos todo ese sendero, después volvimos a la camioneta y ahora mira, vamos suelto, sí. Suelto. Liberados, liberado. Cargar celulares para grabar y sacar fotos. Nada. A ver, ahí hay algo más. Palo azul. Palo azul. Acá todas las plantas suelen tener algo de pinches porque es todo muy árido por la zona. Están muy bien señalizados los senderos, ¿eh? A ver qué tenemos por acá. La jarilía. Yo la verdad no entiendo nada de plantas, pero se los mostramos por si hay algún amante de la flora. Bueno, acá encontramos un camino hacia un algarrobo. Dice que es de dificultad baja y 25 minutos. Está muy bueno el sendero. Muy, muy bueno. Oreja de gato se llama esta plantita, miren la forma que tiene. Muy bueno. Bueno, acá llegamos al quebracho blanco, gente, miren lo que es. Y acá tenemos el algarrobo negro. Llegando al final del recorrido encontramos el algarrobo de Guiñazú, en honor a José Román Guiñazú. El mismo fue un reconocido investigador puntano nacido en San Francisco del Monte de Oro. Efectuó diversos trabajos geológicos destacando el valor y las riquezas naturales de la región. En el año 1936 realizó estudios geológicos en Sierra de las Quijadas y elaboró un proyecto con la necesidad de preservar la riqueza de elementos naturales y la presencia de restos fósiles de hace millones de años. Sus trabajos impulsaron y potenciaron la creación del Parque Nacional. Se dice que bajo la sombra de este algarrobo, Guiñazú descansaba de sus trabajos e investigaciones y quizás también soñaba un proyecto para conservar este cautivante lugar. Hola, gordito. Vení. Otro de los atractivos del parque, además de sus espectaculares paisajes, es hacer avistaje de aves. Se pueden ver la monjita blanca, el vencejo blanco, el águila coronada y, si tienen la suerte de ver al cóndor andino. Bueno, amigos, y llegamos al final del mirador. Esto es todo lo que tenemos por hoy, ¿no? Sí, ahora vamos a volver. Acá nomás el sendero y ya nos vamos para la entrada del parque, que vamos a dormir ahí. Exactamente. Este fue el sendero más cortito de todos, así que al que no le gusta mucho caminar, si les gustó el video, denle like y suscríbanse en el canal, que nos ayudan un montón para seguir creciendo y poder seguir viajando. Totalmente, comenten también. Y nos vemos en el próximo capítulo de Los Viajes de un Pendejo. ¡Vamos!
hacemos 4x4 la Ducatela, ¿eh? ¿Tenemos bien entrando por acá? Ah, no, no. Malena.